Salam, Sionet, bienvenidos a este nuevo vídeo. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo una idea de sojón para dos, un poco diferente para cambiar un poquito la rutina, ¿no? Porque ya a estas alturas del mes quizá hemos estado repitiendo bastantes veces de sojón y todas esas cosas, y quería pues daros quizá una idea de un sojón que podéis hacer con antelación. Incluso podéis hacerlo cuando estéis preparando el iftar y luego ya así ya lo tenéis preparadito y lo podéis tomar después, que se puede tomar tanto caliente como frío según gustéis, y que está súper súper bueno y es una cosa pues diferente y que creo que os puede gustar. Así que he decidido compartir esta receta con vosotras y espero que os guste un montón. Comenzamos con el vídeo. Para los ingredientes vamos a necesitar masa brisa, 4 huevos, 200 ml de nata para cocinar, champiñones, un puerro, queso de cabra, sal, pimienta y nuez moscada. Para empezar abrimos la masa brisa del paquete y la ajustamos al molde con mucho cuidado para que no se nos rompa, ya que es bastante frágil. Vale, la vamos ajustando así bien con los dedos a los bordes del molde. Y el exceso lo quitaremos con ayuda de un rodillo o con un cuchillo, lo que prefiráis, pero... y la meteremos a hornear un poquito para que luego con el líquido no se nos moje. Como veis, pongo un papel de horno encima de la masa y le pongo algo de peso, en este caso legumbres, las que tengáis. Yo puse estas alubias para ejercer un poco de peso y que la masa no se hinche. Así que bueno, podéis tanto como pincharla con un tenedor como ponerle peso encima. Yo el peso quizá que puse no era suficiente y se hinchó un poco, así que la saqué a mitad de cocción y la pinché un poco, entonces la volví a meter al horno. Cuando veáis que ya va a empezar a dorarse, pues la sacamos del horno. Pero mientras la tenemos en el horno, vamos a ir avanzando el trabajo y haremos el sofrito que rellenará nuestra quiche. Empezamos picando el puerro. Como veis, es bastante puerro, pero la hace muy rica, ya que es una quiche de puerro y champiñones. Vamos picando nuestro puerro bien y lo vamos a sofreír en un poquito de aceite de oliva. Cuando el puerro ya esté bastante pochado, añadiremos los champiñones que habremos cortado en trozos medianos, no muy pequeños, porque queremos que la masa por dentro tenga textura, el relleno que tenga textura y no que esté todo demasiado picado. Así que yo los añadí en este tamaño, más o menos, y los cocinaremos. Salpimentaremos y ya estará listo esta parte del relleno. En otro bol cascaremos los huevos. Y los batiremos un poco. Seguidamente añadiremos la nata para cocinar que os he dicho. Salpimentaremos. Y es opcional, pero podéis añadir también un toque de nuez moscada que le da un gusto muy rico, pero si no tenéis, no pasa nada. Cuando ya se haya acabado este proceso, más o menos ya tendremos nuestra masa lista, así que iremos al horno, la sacaremos. Colocaremos el sofrito que hemos hecho de los champiñones y los puerros de forma uniforme sobre la masa. Y después pondremos el queso de cabra que hemos cortado anteriormente en rodajas y lo colocaremos por la superficie de la quiche de forma estratégica para que quede más bonito. Y después, cuando ya esté todo esto bien colocadito y de forma uniforme, cogeremos nuestro batido de huevos y nata y
lo rociaremos por toda la superficie de la quiche, intentando que cubra todos los rincones del molde, pero sin que se pase, o sea, no puede desfasar el nivel de la masa, el batido de huevos, porque si no quedaría mal. Luego lo llevaremos al horno con mucho cuidadito y pues lo dejaremos hasta que cuaje el relleno, digamos, los huevos cuajarán y veréis que el queso se va a poner doradito y súper rico. Y bueno, esto serían como unos 10 minutos, no creo que tarde mucho más, unos 10 minutos creo que tardó la mía. Y mientras tanto, mientras esto se está cociendo en el horno, vamos a hacer un clásico batido de fresa y plátano para acompañar pues la quiche y tener un sopor pues más completo. Yo he elegido pues hacerlo de estas frutas que son las que tenía, pero podéis hacer el de las frutas que queráis. Lo importante es comer fruta en el sopor, da igual la manera que sea, pero esto es una manera muy fácil y muy conveniente y atractiva que yo os aconsejo, a ver qué tal. Troceamos el plátano y las fresas para que sea mucho más fácil batirlos. Y cubrimos de leche en mi caso y vamos a pasar a batirlo todo muy bien. Y ya está, es así de fácil servirlo frío, ahora que hace calorcito, servirlo frío que entra mejor y sabe más rico. Y pues nada, yo como veis la quiche ya la tengo, ya la he sacado del horno, habéis visto qué doradita que ha quedado con un aspecto delicioso. Y pues nada, voy a pasar a partir las raciones. Yo a mi quiche al final la he acompañado de unos tomatitos cherry y pues tres dátiles. Ya sabéis que los dátiles hay que comerlos en números impares, que eso es la sunna. Acordaros de beber muchísima agua en el sopor. Tenéis que tomar pues todo el agua que no tomáis durante el día, pues en las horas que podéis comer, pues tenéis que ir tomando poquito a poquito. Y sobre todo en el sopor, pues un par de vasos de agua. Espero que os haya gustado mucho la receta de hoy. Si la hacéis, por favor enviarme pues las fotos, que me hace muchísima ilusión cuando alguien me envía fotos, que algunas sí que lo hacéis, así que muchísimas gracias y espero que la probéis porque de verdad que queda muy rica, ya sea para sopor, para liftar, lo que queráis. Es una cosa como que habéis visto bastante sencilla de preparar, que tampoco coge demasiado tiempo y que es súper vistosa. Si queréis cambiar un poquito, tenéis invitados o cualquier cosa de estas, creo que es una opción genial. Y pues para cambiar un poquito la rutina, creo que es una idea pues que está bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!